Vamos a echar un super clavado. A ver si no me aparta. Ay, ay, ay. ¿A qué no puede hacer eso, mira? La máquina. ¿Está bueno el agua? Ahora un chapuzón, checa. Este yo le digo, el giro el codrilo, mira. Primero sí. Hola, hola, chicos. Ya llené la alberca, está buena, chicos. Una persona me la va a apartar para el sábado. Sábado está apartada, me dan la mano para con 500 pesos. Si tú la quieres, disfruta de esa gran alberquita, caben varias personas. Por ejemplo, aquí cabe una persona, una, aquí cabe otra, son dos, tres, cuatro, cinco, seis, caben siete, otra ocho aquí, nueve, diez, once, nos caben 12, 13. Entonces caben 15 personas, chicos, 15 personas para que estén cómodos aquí disfrutando de esta magnífica alberca. 1,000 pesos por solamente 1,000 pesos por... ¿Cuántas horas le ponemos? 10 horas, 10 horas, chequen, chicos. Aquí tú ya te sientas, por ejemplo, aquí. Ay, qué rica, valió la pena rentarle la alberca a Jacob. 1,000 pesos por solamente 10 horas. Incluye internet, ¿eh? Y chequen, chicos, lo mejor es que ya está. Y no se traspase el agua como una dice. El agua se traspasa para abajo y que no sé qué. Está chinchero. Porque está haciendo barra. Ah, es que cuando fui al antro me pintaron la gorra. Miren, chicos, aquí tienen una tipo barrita. En esta barrita es para que pongan sus platos. Aquí, por ejemplo, acá una persona. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Eso se usa como tipo barra. Y aquí... aquí te puedes sentar, miren, chicos, aquí te sientas, te tomas tu carine, aquí. Ah, qué rico. Mientras otra persona está aquí comiendo, otra está lavando el pollo, otra está aquí y la otra está haciendo por aquí, haciendo el pollo. Está padre, chicos. En la parte de adentro está el baño, vamos para adentro. Ponte mi toalla, chincho. ¿Para qué? Voy a mojar con mis chicos, no quiero mojar. Se las voy a mostrar, chicos, ¿ok? Vamos. Y Jacob se la muestra así, chinchero. Miren, chicos, en esa parte de acá está el refrigerador para que ustedes guarden sus cosas. Ustedes pueden aguardar coca, su chela, de todo un poco. Aquí las pueden aguardar, chinchero. ¿Quieres una Pepsi? ¿Quieres una Pepsi? ¿Eso de café? Chinchero. Hasta así que pueden aguardar las cocas, si quieren. Coca es tu mejor opción. 1,000 pesos, aparta. Te paso mi número de cuenta para que la apartes por 500, porque una persona dijo que la quiere el sábado, pero no la ha apartado. Me dijo, dame tu número y yo te la voy a apartar. Claro, aquí es como una pista de baile para que ustedes bailen. Miren, aquí está la televisión, miren. La televisión, lógicamente, tú traes una pantalla para ti, porque yo si yo la pongo, las ratas lacres me van a querer robar. Y no se vale que las lacres me vayan a robar la televisión. Aquí... hay de todo, chicos, puedes poner tu música, aquí la puedes poner en televisión, aquí puedes estar bailando y todo eso. A ver, chicos, vamos a ver aquí, no puedo poner música porque tiene derecho a autor, o si la pongo o no.
No, mejor no. Mire, yo ahorita la televisión. Acá está el baño. Mire. El baño, ¿no? ¿Qué quiere el baño? Miren, gente, aquí el baño. Mire. El baño está diseñado así. Si quieres pones hasta por ahí, hasta por ahí, para que la gente vea. Mira, chicos, aquí en el baño. En el baño te subes, mire, hay como tipo escaloncito. Aquí hay un escalón. Chincha. Te subes así. Así. Y te sientas, así. Está padre. Diseño Jacob HP, tu mejor opción. Doble lavabo. Y en la parte de abajo. ¿Qué hay en la parte de abajo? Sí, vamos a la parte de abajo, vamos. Vamos a la parte de abajo. Parte de abajo. Leo, leo. Vamos. Aquí. Va a ser como tipo bodega para guardar, para que guarden sus cositas. Oh, ah, ese cuarto, y lo digo que aquí de repente tiene niños. Puedo dejar una cuestión para que los niños se duerman. Pero como que Diego no lo quiere, eso para los niños, porque los niños se duermen y se pueden dormir. Y en la parte de abajo, chicos, vemos que de la cocina, vamos a poner un poco. Mire, chicos, en esta parte de acá está la cocina, pues si de repente la gente quiere calentar los frijoles los puedes calentar aquí los frijoles. Acá hay un lavabo y todo eso, chicos. Y aquí está la barra, pueden comer en el evento acá abajo. Ustedes, si ya está lleno, voy a comer acá abajo. Yo, comen acá abajo, chicos, $1,000 por 10 horas, ¿ok? Y sea más barato porque tiene wifi. La mera, está barato, está regalado. En la parte de acá hay un baño. Miren, hermano, chicos. Aquí también está el agua, puedes orinar. Y todo eso. Con dos baños, chicos. $1,000 está regalado. Y en la parte de acá. Unos microondas, tampoco se lo van a ir a tapiñar porque le den muy mal en la vida. En la parte de acá hay un sofá. Miren, chicos, aquí con sofá, chicas, para que descansen. $1,000 o mejor 1,500. ¿Cómo están, chicos? $1,000 por 10 horas o 1,500 por 12 horas. Que incluya todo eso que ven aquí en el sofá y todo eso y todo. Y los cuartos, ¿ok? Y les pongo una cama todavía. 1,500 y les pongo una cama para que hagan el delicioso. Y acá. Aquí puedes poner una televisióncita, rentada de 1,500 por 12 horas, ya incluyendo el delicioso. Y en la parte de aquí también puedes bailar. Miren, chicos, aquí está padre, aquí puedes bailar, que baila con el cuca, que baila con el tanga, con el cuca, con el tanga. Ya sabes, la música que le gusta a los borrachillos, a los catarines. Aquí, chicos, todo eso está recorrido y ya me lo voy a despedir. Juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas. Una mejor República Mexicana, habiendo hecho dos palabras, 10 horas por $1,000, ¿ok? No hay, ahí no incluyen los colchones, bueno, sí, colchón. Y 1,500, ya incluyendo el deli. ¿Ok, chicos? Ahora sí, préstame, voy a parar el primer deli. Deja yo de comer para acá. ¡Nah! 167 personas conectadas, chinchero, ¿por qué les gusta ver a Jake en pelotas, Les gusta ver a su futuro presidente en pelota, mujer, que gente mamona, se pasa de lanza, Manda un saludo, Jacob. Nada, tóxica, saludos. Chicos, ¿ya vieron? ¿Qué les parece el precio? $1,000 por 10 horas o 1,500 si les incluyo un cuarto privado por si de repente se toman, pistean y se arma alguna cosa? Si no, está bueno incluir un cuarto privado por si de repente los morritos en la actualidad de repente pistean y si quieren hacer alguna cosa, se van a ahorrar el famoso hotel en otra parte. Yo digo. A ver, chicos, vamos para acá arriba. Amigo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Rénteme la casa, Prezi. No, la casa no la rento, porque los desgraciados me la han entregado con 30,000, 50,000 pesos de deuda de luz. ¿Ok, chicos? Vamos a ir a la parte de afuera ya para despedirme. Ahí está, chicos. Alberca, 100% recomendable. Jayco HP, tu mejor opción. Déjenme despido, a ver, chicos. A ver, una foto. Bueno, chicos, me despido. Este video va a ser subido a mi canal de YouTube, a todos mis programas. ¿Otro clavado? ¿Quieren que me eche otro clavado? Dámelo, el último clavado. Lo voy a hacer por Víctor, ¿ok, Víctor? Pero me va a dar tu voto, ¿ok? A ver, chinchero, la gente me está pidiendo un clavado. Déjame traigo la toalla. Último clavado, último clavado. Último clavado. Digan que les fue bien. ¿Cómo quieren que me lo eche clavado, chicos? ¿Así al revés? ¿O cómo? ¿Cómo lo quieren así? Está fuerte de sol, está excelentemente bien para que ahorita disfruten. Cooperate con tus familiares, $1,000 hasta 30. Caben varias personas, 30, 50. Chequen, chicos, último que grabado, di que nos pudieron ver.
Bueno, sí, chicos. Ya me despido. Nada más explícale ahí finalizar. Y adiós, chicos.